bandoneón, para mí es prácticamente todo. Edgardo, qué bueno que esté este Malbec. Se va abriendo, viste, de a poco en la copa. Espectacular. Es el vino argentino por excelencia. Tenés que sentir lo que haces. Vos, me imagino que tu profesión te encanta, por eso te sale tan bien. Y tal vez lo que te preguntaba, qué difícil que se ve, tal vez para vos es tan fácil. Lo simple a veces parece difícil, pero... pero por ser simple es hermoso. Un placer, Malbec. Salud. Salud. El Malbec es la cepa emblemática de Argentina porque es como un amigo que nunca falla. Cuando uno analiza la evolución de las vendimias y todas sus diferencias, hemos observado que el Malbec siempre es la variedad que mejor resultado nos da. Creo que es paralela a la misma historia, digamos, ¿no? Malbec fue traído de otras partes del mundo como el bandoneón. Y acá realmente lo hicieron famoso, ¿no? Lo perfeccionaron. Bueno, ¿cómo llegó acá? Es una variedad francesa. Nació en Francia. Y llegó hace mucho tiempo, la lleva más de 150 años en la Argentina. Vino un francés, la trajo en la valija junto con otras plantas, semillas, y en el barco traía hasta abejas. Y así se instaló en toda nuestra geografía y bueno, hoy en día nos está dando un vino que es muy distintivo, que es único. Espectacular. El Malbec generalmente es un vino de color rojo violáceo, muy intenso, que suele tener aromas desde lo especiado, floral, hasta las frutas muy bien desarrolladas, frutas rojas y frutas negras. Y lo más característico que tiene, por sobre todas las cosas, es la calidad de sus taninos. Es de taninos dulces, suaves, sedosos, envolventes, que hacen que sea un vino muy fácil de tomar en toda su vida, desde muy joven hasta que el vino ha sido criado por un buen tiempo en botella. Es como ver en el vino un paisaje. Uno encuentra aromas, sabores, detalles que vio en la uva. Y eso verdaderamente es un gran placer. Normalmente uno trata de hacer un paralelismo entre los vinos y entre las variedades y las personas. Y el Malbec es eso. Es un tipo, es bien argentino, es un tipo simpático, entrador, que en todos lados está bien, muy generoso. Y yo creo que es el vino ideal para compartirlo con amigos. En varias partes del mundo, lo primero que veo es que la gente se emociona. Se emociona y mucha gente me dice, me has hecho llorar. Qué importante que es esto, ¿no? Que quiere decir que uno llega. Lo que uno transmite no se da cuenta, pero llega. ¿Qué te pareció este Malbec? Impecable, riquísimo, muy bueno. Espero que te haya gustado tanto como a mí tus acordes. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, tocaste otro. Sí, cómo no.